actividad que realizamos para todos los graduados de la facultad, que patrocina la Secretaría de Graduados a través de la gestión de Rubén Arena, y está orientado a intercambiar experiencias y conocimientos que tienen que ver con nuestra actividad profesional y que permiten aplicar las nuevas herramientas digitales. Hay un escenario enorme a partir de la digitalización de grandes procesos de negocios. Hasta el presente hemos visto ejemplos de inteligencia artificial aplicado en el ámbito privado y en el Estado, como así también temas como blockchain y criptomonedas, que es el escenario que se viene y va a impulsar muchas actividades y áreas de laborales y oportunidades para nuestros profesionales. Así que en el presente, la visita de Sergio García Mora para traernos herramientas que tienen que ver con la administración de recursos humanos y la implementación de este tipo de herramientas que permiten procesar gran cantidad de información, da una nueva perspectiva a la gestión de recursos humanos. Así que agradecemos la presencia de Sergio y invitamos a todos a participar de esta comisión a través de una actividad permanente, no solamente en estas reuniones mensuales, sino que tengamos un diálogo a través de los canales que nosotros vamos a habilitar, como el mail que ustedes ya conocen, pero también otras posibilidades a través de redes. Así que, bueno, bienvenido Sergio. Te dejo vos continuar con la presentación. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Y bueno, gracias también a Cintia por la convocatoria. Digamos, yo suelo presentarme primero como el papá de Jazmín, digamos, que tiene 6 años. El peor es nada desde Jessica, desde hace 12. Soy licenciado en Relaciones del Trabajo de la UBA y también un eterno empezador de la maestría de Data Mining, también en esta casa de estudios. Soy profe en la diplomatura de People Analytics de Litva, y también, bueno, profesor ayudante en una materia de una licenciatura de análisis de datos. Trabajo, digamos, en un emprendimiento propio que se llama Data for HR y además en un empleo de DataIQ. Y hace un par de meses, o sea, empecé a armar un club de DR para recursos humanos, digamos, para gente, digamos, con los ejemplos adaptados y también con explicaciones en otro tipo de lenguaje para que sea más fácil y que más gente se pueda volcar de áreas de capital humano en la programación. Y en épocas electorales, o sea, también me suelen llamar, digamos, convocar como el doble de riesgo de Nicolás del Caño, aunque, digamos, a veces también me suelen comparar con el gigoló, pero entre la versión con OSDE y la versión sin OSDE, prefiero quedarme con la versión con OSDE. Pero bueno, ahora en cuarentena, digamos, o sea, estoy más en versión mono Burgos que otra cosa con lo que estoy comiendo. Yo, digamos, suelo usar una aplicación para gestionar todo lo que es preguntas, o sea, que es en slido.com y con el código R662. Ahí pueden, digamos, hacer todas las consultas, así las revisamos al final, e incluso pueden votar por que más les interesan. ¿Cómo me metí yo en esto? O sea, ¿cómo alguien de recursos humanos, o sea, entra en el mundo de la ciencia de datos? Bueno, en primer lugar, digamos, porque veía que y escuchaba, digamos, gente o especialistas o supuestos gurúes de recursos humanos hablando en los medios y veía que todo lo que decían era muy lindo, pero como que carecía de sustento. Por otro lado, siempre me volvía loco tratando de convencer a la dirección de la empresa de implementar algún proyecto, de conseguir el presupuesto para, no sé, para algunos programas de capacitación o lo que sea. Cuando veías que por otras áreas, digamos, o sea, la plata, digamos, o sea, fluía sin problemas, incluso para cosas que no rendían frutos. Y, digamos, trabajando en el área de relaciones laborales, atendiendo principalmente, digamos, consultas de empleados y de delegados sindicales, digamos, siempre me sentí como un bombero corriendo atrás de los problemas. Y lo que encontré en Analytics fue esta posibilidad de demostrar qué cosas sirven y qué cosas no, digamos. O sea, esta, digamos,
propuesta que te propone la ciencia de datos de trabajar con hipótesis y con métodos deductivos, o sea, me fascinó. Otra de las cosas que me encantó de esto fue poder conectar las acciones de recursos humanos, o sea, con los resultados de negocio y establecer esos vínculos y esos impactos. Y por último, otra de las cosas que me fascinó de esto es la posibilidad de hacer análisis predictivos y de gestionar de cara al futuro. ¿Por qué entro a trabajar, digamos, o sea, en esta empresa Andateco? Bueno, principalmente por Gastón, digamos, la Terza, que siempre, digamos, publicaba cosas de la empresa, y que me parecía como muy genuino. Y por otro lado, trabajar con Click, porque Spencer siempre estaba, digamos, como haciendo comparaciones, y bueno, hablaba de que Click era como una de las herramientas de BI que mejor soportaban, digamos, la automatización de datos. Pero bueno, yendo, digamos, o sea, a esta pregunta de por qué es necesario aprovechar los datos de las empresas, hay algo que siempre dice Freddy Vivas, o sea, y que me encanta por la claridad que aporta, es que todas las empresas son empresas de datos, ¿no? Por más que sean, digamos, o sea, el almacenero de la esquina, o la empresa más tradicional que nos imaginemos, están generando información, están generando datos, pero no los están aprovechando. Otro de los temas es, para poder dar respuestas rápidas, sobre todo en contextos tan volátiles como los que estamos viviendo, y como los que veníamos viviendo incluso previo a la pandemia, digamos, y a la cuarentena, en donde todo eres volátil, incierto, complejo y ambiguo, en donde... no sé, en febrero estábamos compartiendo, digamos, notas en donde Airbnb no mató a la cadena hotelera, o sea, o que sí, que les arruinó un poco el negocio, y ahora estamos viendo de que, bueno, es una empresa que está viendo cómo hace para subsistir, digo. Ni hablar de lo que está pasando acá, donde nosotros los que somos consultores, digamos, estábamos esperando marzo para, digamos, arrancar con proyectos y todas las negociaciones, porque enero y febrero es un mes que está muy dormido, y de repente, o sea, apareció esta pandemia que se esparció por todo el mundo, y seguimos en cuarentena obligatoria desde entonces, con distintos, bueno, con todo lo que ya saben, con los distintos niveles de flexibilidad y demás, pero, o sea, cambió todas las reglas del juego, y cambió todo el escenario, y, o sea, todos nos tuvimos que adaptar a esta nueva realidad. Y en recursos humanos, o sea, en un primer momento de esto, o sea, necesitamos empezar a responder preguntas rápidas, o sea, que son, digamos, sencillas, digo, pero que en la estructura o cómo se suele trabajar en gran parte de las empresas, o sea, a veces no es tan rápido responder, digo, o sea, por ejemplo, ¿cuántas personas tienen más de 60 años? Que digo, si vos eso lo tendrías volcado en un tablero, lo tenés rápido. Ni hablar si quieres hacer una comparación, o sea, un análisis de, bueno, quiénes estuvieron en condiciones de salud que pueden, digamos, dar como una idea o una pista de, bueno, de que son personas que pueden entrar dentro de un cuadro de riesgo, digamos. Todo ese tipo de información, digamos, o sea, que son preguntas que surgen, digamos, o sea, con no solamente con esta coyuntura, digamos, estos ejemplos en particular tienen que ver con esta realidad que nos atraviesa, pero hay muchas preguntas que son relativamente simples, pero porque en recursos humanos no tenemos una práctica o no se lo suele ver como un área estratégica en muchas empresas, digamos, no tenemos esta infraestructura como para dar respuesta a estas preguntas tan simples que por ahí, digamos, o sea, ni siquiera necesitas abrir la laptop, podés incluso acceder desde el teléfono. Pero bueno, también, o sea, otra de las cosas por la cual es muy relevante, o sea, el tema de implementar analytics, no solamente en recursos humanos, sino en todos los niveles del negocio, es, o sea, en primer lugar, porque las empresas que son pioneras en analytics y que están maduras en analytics, ganan más plata que el resto. ¿Sí? Esto es un informe de la revista Forbes, que hizo en conjunto con Cisco, en donde básicamente el 60% de las empresas líderes en analytics crecieron en rentabilidad por lo menos un 7% o más, ¿sí? Versus un 18% de las empresas seguidoras. Y, por otro lado, o sea, otra de las oportunidades que hay para las empresas en general, digamos, que surge de un informe de Deloitte,
en donde solamente el 40% aproximadamente, digamos, tenía implementado People Analytics o estaba en vías de implementación, digamos, a nivel global. O sea que a nivel regional tenemos, o sea, con muchas más oportunidades de picar en punta y, digamos, sacar ventajas sobre nuestras competencias, generar ventajas competitivas. El cuadro de situación en Argentina respecto de People Analytics, y esto surge del foro de People Analytics que se realizó el año pasado, y que esto fue un relevamiento que desarrolló Aon Consulting, donde Luis María Cravino, o sea, el director, es además el director de la diplomatura de People Analytics. La foto de los reportes automatizados es que solamente un 30% de las empresas al año pasado estaban, digamos, o sea, con reportes automatizados. Y otro tercio aproximadamente estaba, digamos, en vías de automatizar reportes. Durante la importancia de People Analytics, o sea, va a ir, o sea, una de las cosas buenas, o sea, y esperanzadoras, o sea, no solamente para mí, sino en términos generales, digamos, para recursos humanos, es que digamos, el tema de Analytics en capital humano se está volviendo parte de la agenda y eso está generando interés, digamos. Por ahí son pocas las empresas que están todavía desarrollando proyectos, o sea, acá hay también todo un tema de aprendizaje en generar, digamos, la hipótesis, preguntas, de cómo desarrollar también todo un método para trabajar con datos. Y un cuarto de las empresas preveía para este año ya incorporar personal o recursos para desarrollar áreas de People Analytics. ¿Cómo defino yo, o sea, People Analytics como una disciplina que usa datos e información para tomar decisiones que se sustenten en conocimiento, digamos? Esto es, o sea, como ustedes pueden saber, o sea, combina tanto, digamos, el análisis estadístico con con potencia computacional para detectar insights relevantes que sean útiles en la toma de decisiones. Y acá, o sea, la idea es juntar lo que nos da esto. Por ahí en recursos humanos no trabajamos con un volumen tan grande de datos, pero sí, o sea, con una cantidad de fuentes de datos muy diversa. Y una de las cosas que a veces cuando empiezo un curso, cuando empiezo una clase y demás, o sea, una de las expectativas que siempre suele aparecer con frecuencia es que Analytics viene digamos, a proponer indicadores nuevos, como métricas diferentes. Y en realidad las métricas o los KPIs no van a variar demasiado. Por ahí tenemos otra capacidad para responder otro tipo de preguntas y eso creo que es el detalle fundamental, ¿no? O sea, Analytics dentro de capital humano no viene a generar, o sea, nuevos indicadores, sino que te da la oportunidad de dar respuestas a problemas de negocio, o sea, a esos quilombos que las organizaciones tienen y que necesitan resolver, o de qué manera, digamos, hacen más sustentable el crecimiento de la organización. Entonces, para mí, digamos, desde mi punto de vista, la pregunta de negocio es todo, digamos, en un proyecto de Analytics, o sea. Porque hay un tema, digamos, o sea, en recursos humanos hay una paradoja que es muy interesante, digamos, en donde, por un lado, recursos humanos suele ser una caja negra en donde nadie sabe qué carajo pasa adentro. Pero, por otro lado, y a diferencia de lo que pasa con otras áreas de negocio, digamos, recursos humanos es como la selección argentina, digamos, o sea, todo el mundo opina y que está bien porque en definitiva todo lo que hacemos de recursos humanos impacta en todo lo que hace en todo lo que es la vida del empleado en relación con la empresa, desde la contratación hasta la salida, las liquidaciones de sueldos y las gestiones y muchas de las gestiones que tienen que ver con su relación laboral. Pero, digamos, o sea, por ahí, o sea, digamos, no hay muchos casos, o sea, en donde vos veas que, no sé, el jefe de producción le dice a compras cómo tiene que hacer su laburo o a la gente de finanzas cómo tiene que hacer su laburo, pero en cambio en recursos humanos esto nos pasa permanentemente. Y entonces las decisiones de recursos humanos se toman básicamente en opiniones, en base a opiniones o mitos, muchas veces, y, o sea, únicamente, digamos, centrándonos en costos, ¿sí?
Que, a ver, el tema de costos siempre hay que tenerlo en cuenta, pero digamos, o sea, ¿en cuántas de las empresas que ustedes trabajan o de las que trabajaron tienen dentro de la misión y visión alguna frase del estilo de que las personas son nuestro principal activo o las personas son nuestra fuente generadora de valor? Entonces ahí tenemos un desafío muy grande, porque por un lado tenemos un escenario en donde la incidencia de los costos de mano de obra proporcionalmente fue creciendo bastante, digamos, a lo largo de los años. Pero por otro lado tenemos, o sea, muchos cambios en la dinámica del mercado laboral. O sea, ya no solamente estamos hablando de empleados de relación de dependencia y de las relaciones por ahí tercerizadas, sino también estamos hablando de gente freelance, que por ahí presta servicios, pero no la consideramos dentro de nuestro pool de talento. Entonces hay cosas que, servicios que por ahí prestan algunas personas, que digamos, no están pasando digamos, dentro de nuestro proceso de control de calidad o de nuestro proceso de gestión de talento o de formación y demás, y eso puede traer riesgos digamos, en los resultados. Y uno de los desafíos más importantes que tenemos digamos, en este nuevo escenario laboral es poder reconocer quiénes son los que generan talento y cuál es el aporte que generan dentro de los resultados de las empresas. Así que bueno, parte de los desafíos de People Analytics es, o sea, por un lado, tratar de medir valor y no solamente costos. Otro tema que tenemos es la gran diversidad de datos, de fuentes de datos. Y por último, también poder generar reportes efectivos que se traduzcan en una cultura más data-driven, o sea, más orientada en datos, en donde se discuta con datos y se tomen decisiones en base a información y conocimiento. Hay un libro que me gusta mucho que se llama White Holes, Black Holes and White Spaces, que es un libro sobre una serie de ensayos sobre el futuro del trabajo, que hay que leerlo sí o sí, porque el futuro del trabajo nos cayó a la fuerza. En donde una de las cosas que plantea, digamos, o sea, es que los modelos de trabajo que estén basados en adaptabilidad y valor van a superar ampliamente a los modelos tradicionales de headcount y de costos. Y uno de los temas que yo veo, por ejemplo, en la mayoría de los tableros de recursos humanos es que lo único que ves acá es el tiempo, o sea, no solamente en temas de la jornada de trabajo, sino, por ejemplo, tiempo de capacitación y cosas por el estilo, dinero y cantidades, digamos. Y ahí, o sea, la pregunta es, ¿dónde está el valor en eso, digamos? Lo que dice este autor de este ensayo en particular es que, digamos, este tipo de métricas lo único que hacen es de alguna manera gestionar la ineficiencia de las empresas. Entonces, o sea, no vamos a encontrar con un mercado de trabajo con dos fuerzas contrapuestas, donde una de esas fuerzas va a estar, digamos, como gobernada por los costos y otra va a estar pensada desde la generación de valor. Ahora sí. El tema con el enfoque en los costos nada más es que, digamos, el presupuesto es el rey y todas las personas, o sea, son de alguna manera un costo a administrar. Y el riesgo de esto es que, o sea, nos vamos a preocupar tanto por los costos y en su reducción que no nos vamos a preocupar por el cliente y prestar atención a lo que necesita y a la larga corremos riesgo de perderlos. En cambio, digamos, un eje de trabajo, o sea, sustentado, digamos, en la generación de valor, por un lado, o sea, como que reduce el micromanagement, fomenta el liderazgo, aumenta, digamos, o sea, la accountability, o sea, que la gente se haga cargo y responsable por sus acciones y sus resultados, y a la larga esto lo que genera son ventajas competitivas. Por favor, Y parte puedes de cerrar. Hay un audio abierto atrás, me parece. A ver, recién abrí una Eso lo sesión podés audio. gestionar vos, Sí. Rolando. Sí, lo voy a gestionar yo, perdón. Ahí, o sea, viendo los Sí, sí, sí. participantes, los podés administrar. Perfecto. Bien. Ya está. Dentro de, o sea, todo este quilombo que, o sea, que tenemos, o sea, en torno al Big Data y demás, o sea, una de las cosas que a mí me encanta, o sea, siempre comparar es, o sea, la computadora que tenía, digamos, el Apollo 11, donde tenía un procesador de 1 MHz, una memoria RAM de 4 kilobytes, una memoria, o sea, una capacidad de memoria de almacenamiento de 32 kilobytes, pesaba 22 kilos y costaba 150 mil dólares, ¿no? El Nokia 1100, el otro día estaba buscando, o sea, tenía 100 kilobytes de memoria. Es una locura que hayan llegado a la luna con esto.
Y por otro lado, digamos, en el bolsillo del caballero y en la cartera de la dama, digamos, o sea, nos encontramos con los teléfonos inteligentes que tienen acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, sensores de proximidad, de luz, barómetro, podómetro, GPS, internet, aplicaciones, e incluso también te sirven para hablar por teléfono, digamos. Y esto está generando información permanentemente, que, bueno, hay empresas que, como ustedes saben, o sea, lo están aprovechando. Y en recursos humanos les decía, nosotros no tenemos por ahí, o sea, grandes volúmenes de de Big Data, pero sí tenemos, o sea, una variedad de fuentes de datos interesantes, o sea, que vienen no solamente de los sistemas de gestión de los empleados, sino también pueden venir de los sistemas de gestión de candidatos, de los sistemas de gestión de la empresa, de los sistemas de gestión de proyectos y de tiempo, aplicaciones, o sea, como redes sociales internas, como Yammer y Workplace, o otro tipo de aplicaciones como StarMeUp, o sea, que es para dar, digamos, como feedback en tiempo real. Y como en todas las empresas, digamos, o sea, las cucarachas de la ciencia de datos, o sea, son las planillas de Excel, digamos, o sea, que están en todas las empresas. Así que, bueno, nuestro principal desafío pasa por esto, ni hablar de, o sea, de toda la información que tenemos almacenada todavía en legajos y que no está digitalizada, digamos, o sea, ni operativa para usarlo. Esos son como los grandes desafíos, digamos, en términos de datos de nosotros. Y lo que también es un poco complejo es poder encontrar a data scientists que quieran laburar con pocos datos, ¿no? Porque acá por ahí lo que necesitas no es tanta capacidad, digamos, para manejar volúmenes de datos, sino un poco más de capacidad estadística para analizar datos pequeños. Dentro de los modelos de madurez de la gestión de analytics del talento, digamos, o sea, la base, digamos, son los reportes operacionales y después, bueno, vas avanzando en reportes más avanzados, subiendo la escalera, digamos, a analytics estratégico y analytics predictivo. Una de las cosas interesantes, o sea, hay una organización a nivel global, o sea, en la cual, a través de la cual, por ejemplo, nos ayuda a nosotros a coordinar meetups sobre People Analytics, que se llama la HR Analytics Think Tank. Ellos suelen hacer desde hace 5 años, o sea, hacen varias investigaciones, y una de las investigaciones más interesantes que tienen, o sea, es, bueno, o sea, cómo hacen las empresas para construir áreas o proyectos exitosos de People Analytics. Y una de las, o sea, una de las datos más interesantes que encontraron, o sea, uno de los hallazgos más importantes, es que las organizaciones que establecen sólidas bases de reportes avanzan más rápido hacia proyectos de analytics avanzados. Lo cual tiene sentido, digamos, porque vos cuando necesitas automatizar un reporte, un tablero, o sea, haces gran parte de la limpieza de datos, que eso pues, es lo que representa entre un 60 y un 80% del tiempo en un proyecto de analytics. Entonces, este ecosistema de información de generación de fuentes de datos, o sea, pueden, o sea, después terminar derivando en un tablero, en alguna herramienta de BI, o, digamos, nutrir algún análisis específico, digamos, ad hoc, en herramientas de análisis de datos como R o Python, digamos, de código abierto, o algunas de licencia. Y esto, o sea, no quiere decir que es una cosa o la otra, digamos. O vas por alguna herramienta de BI, o vas por alguna herramienta de ciencia de datos. Sino que estas cosas pueden convivir y nutrirse mutuamente. Y esto lo que nos permite es no solamente trabajar con datos estructurados, sino además, o sea, poder trabajar con datos no estructurados. Entonces, desarrollar, bueno, o sea, analizar, por ejemplo, geográficamente dónde viven las personas, hacia dónde tienen que dirigirse, que son los triángulos amarillos para ir a trabajar, y quiénes, por ejemplo, tienen medio de transporte propio y quiénes no, digamos, como para organizar pools de viaje. Hablar también de análisis de texto, análisis de, o sea, poder, digamos, leer todos los currículums que se postulan en un aviso, por ejemplo, el análisis de redes sociales, y también, bueno, también está empezando a aparecer otro tipo de análisis, por ejemplo, o sea, algo que siempre vende la gente de Watson es que, bueno, están empezando a analizar la cadencia de voz como para ver, bueno, el estado de ánimo de las personas. Pero bueno,
Eso lo puede hacer IBM internamente, y porque además, o sea, también tiene Watson. Pero bueno, esta es la realidad de una gran parte de las empresas argentinas. Digamos, o sea, el nunca bien ponderado y querido Excel. Y el problema de esto, o sea, que a veces nosotros pensamos, bueno, digamos, Excel ya lo tengo, más barato y demás, pero en definitiva a la larga, o sea, termina siendo costoso porque vos necesitas, siempre, o sea, suele depender, o sea, de una persona, no es que, digamos, dentro del equipo de recursos humanos, o sea, todos manejan Excel bien y pueden hacer todo, o sea, siempre, por lo general, depende de una persona. Como es un proceso tan manual, o sea, es propenso a errores y además, o sea, es rígido, es monótono, o sea, es complejo de segmentar información y demás. Y es lo que, o sea, te impide, digamos, escalar en la capacidad de análisis. Cuando, digamos, o sea, vos tenés herramientas de Business Intelligence, o sea, que son, que te permiten, o sea, por un lado, también, o sea, como delegar parte de la creación de los tableros y del análisis en los usuarios finales, o sea, que vayan en función de sus preguntas habituales y demás, analizando la información y creando sus tableros, con lo cual después lo que ganan es tiempo para analizar esos datos y no lo pierden haciendo reportes operativos, eliminan los errores humanos, se cuenta con la información precisa en el momento justo. Pensemos en esta reunión que teníamos de gerencia al principio de esta exposición en donde decíamos, bueno, o sea, ¿cuánta gente, digamos, tiene más de 60 años? ¿Cuánta gente, digamos, o sea, tiene, no sé, tuvo enfermedades respiratorias? ¿O tiene enfermedades respiratorias crónicas? ¿Cuánta gente, no sé, tiene obesidad? ¿No? Esas que son preguntas, o sea, que son sencillas, o sea, en la teoría, a veces en la práctica de recursos humanos son complejas de trabajar, pues no tener las herramientas y los instrumentos listos para eso. Y en definitiva, este tipo de prácticas, o sea, lo que empieza a generar también es una cultura de datos, o sea, en donde no solamente está el data scientist, digamos, o sea, haciendo los análisis, sino está, digamos, el usuario final de cada una de las áreas de negocio revisando información y gestionando, digamos, a través de los datos. Y una de las cosas que, no sé, este académico que se llama John Bodrow, que es un, tal vez dentro de del mundo de People Analytics, es de los académicos uno de los más importantes, él decía de considerar a la automatización como parte de tu fuerza de trabajo, digamos. Ese costo extra que te sugiere, digamos, o sea, invertir en licencias o invertir, digamos, en gente especializada en armar reportes y análisis, considerar, digamos, esas licencias y esas horas de servicios, o sea, como parte de tu fuerza de trabajo, y que provea servicios internos a distintas áreas de la organización. Entonces ahí podemos pensar en tareas, o sea, repetitivas y de baja complejidad, o la automatización cognitiva, digamos que acá podríamos estar incluso hablando, empezando a hablar de chatbots. Y esto del tema de la escalabilidad es interesante porque, por ejemplo, en un cliente nuestro, digamos, o sea, de una empresa de energía, digamos, nosotros arrancamos el proyecto en abril, en julio ya tenían una primera versión del tablero, y actualmente estamos trabajando más o menos como en todas las áreas de recursos humanos, o sea, y en un año y medio aproximadamente, o sea, ya empezábamos a trabajar con un primer proyecto de analítica avanzada para hacer análisis predictivos de rotación de personal, y este año habíamos arrancado, digamos, con otros proyectos nuevos, más complejos, o sea, agregándoles complejidad a haciendo el análisis de la red social corporativa, y también análisis de opiniones, y bueno, las integraciones con otras herramientas nuevas. Otra de las cosas que a mí me encanta de People Analytics en general, ¿no? En particular, y de Analytics en general, es descubrir estas relaciones entre dimensiones de recursos humanos y dimensiones de negocio. En esta matriz de correlación, lo que estamos viendo, esto surge de una encuesta de clima, ¿no? Entonces, teníamos todas las dimensiones de la encuesta de clima que están, digamos, blurreadas por temas de confidencialidad. Pero este hallazgo importante que habíamos encontrado entre desarrollo y capacitación y orientación a la calidad, para nosotros fue muy valioso porque, por lo general, lo que suele pasar en las plantas productivas es que, digamos, los jefes de producción quieren que sus operarios se capaciten, pero no los quieren largar
para capacitar dentro de la jornada de trabajo. Quieren que vengan fuera de hora. Y por otro lado, los operarios también se quieren capacitar porque eso puede implicar una mejor categoría, digamos, mejores condiciones de trabajo, pero tampoco quieren ir fuera del horario de trabajo para hacer una capacitación. Así que bueno, esta relación nos pareció interesante como para generar este tipo de discusiones en donde, si bien como todos saben, o sea, una correlación no implica causación, si imaginamos, o sea, si me conceden por un minuto de esto de que por ahí sea capacitación lo que incide en orientación a la calidad, y lo sabemos transmitir ese mensaje a los jefes de producción diciéndoles, mira, cuando la gente más se capacita, o mejor percibe que se está capacitando, va a ser mejor la percepción sobre la calidad del trabajo, digamos. Y en este caso, que era una planta productiva, o sea, de alimentos, la calidad, o sea, es un valor fundamental de la empresa. Entonces, a Recursos Humanos eso le valió como cierto, digamos, le dio como un cierto impulso que antes no tenía para poder, digamos, encontrar más flexibilidad de parte de los jefes para que se capaciten los operarios. Pero acá también es importante, o sea, mapear los casos de uso, digamos, de los datos. O sea, no solamente decir, bueno, ahora, o sea, todos vamos a trabajar, no sé, con Power BI o con ClickSense o con R o Python y ahora empiezan a usarlo, sino que bueno, hay que ver, bueno, o sea, quiénes van a trabajar con qué y qué necesitan usar para poder, digamos, o sea, que toda esta inversión, tanto en tiempo y en costos, rinda frutos. Y acá hay un concepto que a mí me fascina también, o sea, que es el tema de la alfabetización de datos, o data literacy en inglés, que significa, digamos, o sea, la habilidad de leer, de trabajar, de analizar y de debatir con datos. Sí. Y esto, o sea, me gustó mucho porque una de las cosas que identifica esta filosofía, si se quiere, son los roles que hay en torno a los datos. Entonces, por un lado, vamos a tener a los data scientists, o sea, estos expertos en gestión de datos, en análisis y demás. Pero después vamos a encontrar un montón de gente, o sea, que por ahí va a tener distintos intereses y capacidades para trabajar con información, en donde por un lado vamos a encontrarnos por ahí los data champions, que ahí puedo entrar, tal vez no sé yo, en esta categoría, donde no tengo los skills suficientes para ser un data scientist, pero puedo interpretar, digamos, una salida de un algoritmo, puedo, digamos, o sea, dar opiniones, o sea, de mejoras sobre los gráficos, sobre las visualizaciones, pensar más en, digamos, en el storytelling del análisis, y demás. También nos vamos a encontrar con, digamos, con los data dreamers, son personas que por ahí carecen de los skills técnicos como para trabajar independientemente con los datos, pero reconocen su valor y quieren también empezar a gestionar con datos. Y siempre vamos a tener también, o sea, palos en la rueda. Entonces, dentro de capital humano, o sea, tenemos que saber, o sea, por ahí, o sea, data scientists, o sea, vamos a necesitar, de alguna manera, como si se quiere, entre comillas, importarlos, pero detectar, bueno, quién puede ser un data champion, con quién nos podemos apalancar, digamos, para que los proyectos avancen, y ver cuáles son las necesidades que tienen las distintas personas, en este caso de recursos humanos, como para ver cómo, o sea, fortalecemos a los data dreamers y cómo, o sea, vencemos el escepticismo, superamos el escepticismo de los de la gente que pone obstáculos en los proyectos. Sí, bueno, acá les dejo un link para que investiguen, o sea, hay un montón de cursos gratuitos acá en esta página. Pero esto también te da a pensar, bueno, cuáles son los roles en los proyectos de People Analytics, ¿no? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar, por ejemplo, los expertos de dominio, que en este caso seríamos los profesionales de capital humano, donde vamos a tener, o sea, estas relaciones con gente con mayor capacidad técnica para extraer, transformar y tener un gobierno de los datos, y gente que además sepa hacer los análisis, visualizaciones y validaciones? Pero otro rol muy importante que a veces no se suele tener en cuenta y que por ahí no necesariamente es alguien de capital humano. Igual después paso la presentación, así que no se preocupen por esto. Por el link de clic. Igual ahí vuelvo para que les saques una copia a la pantalla.
Decía que a veces el expertise influyente puede estar o no dentro de recursos humanos, pero hay que buscar estos aliados, o sea, dentro de las empresas que nos ayuden, digamos, a que toda esta inversión que nosotros estamos haciendo en formarnos y en analizar información se traduzcan en decisiones y en acciones. ¿Sí? Entonces, en cada uno de los momentos de los proyectos, estos roles van a tener como un mayor protagonismo. Esto es interesante porque uno cuando empieza a leer sobre ciencia de datos, o sea, lo que uno siempre ve, digamos, o sea, dice, bueno, me fascina este mundo de la ciencia de datos, me quiero meter acá, ¿qué necesito aprender? Y te encontrás con tres cosas, o sea, siempre, que tenés que aprender matemáticas y estadística, de programación y tener conocimiento del negocio. O sea, que básicamente para la gente de recursos humanos esto significa un volver a nacer, digamos, o sea, pues la mayoría de la gente que elige la carrera de relaciones del trabajo, por lo menos, lo hace porque es una carrera que no tiene números. Y por suerte he tenido la posibilidad de dar cursos en varias provincias, y esto pasa en casi todos lados. O sea, uno de los factores por los cuales la gente elige recursos humanos o psicología es porque es una carrera que no tiene números. Después, o sea, ni hablar de la parte de programación. Y además, bueno, conocimiento del negocio. Por lo menos una de tres pegamos. Un día hablando con Daniel Yankelevich, que es uno de los directores de Práctica, le hice una pregunta, bueno, o sea, ¿qué tiene que tener un buen data scientist? Y lo que me dijo fue, tener comprensión del negocio, dije, saber algo de programación, que por ahí, digamos, uno de los skills que le falta a la gente que se dedica 100% a data science es todo el tema de extracción de datos. O sea, suelen ser gente como muy exquisita, que quieren que les mande los datos y ellos hacen el análisis. Entonces, por ahí falta un poco de que metan las manos en el barro. Y otro de los skills fundamentales que me dijo fue tener capacidad para llevar a la acción a las conclusiones. Y yo cuando miro este cuadro, digamos, o sea, este diagrama, digo, o sea, esto de comprensión del negocio desde recursos humanos lo puedo tener, o sea, de hecho lo debo tener. La parte de programación, esto de alguna manera lo puedo delegar. Y capacidad para llevar a la acción a las conclusiones también es una competencia que puede entrar dentro de los profesionales de capital humano. Entonces digo, bueno, ok, esto lo tercerizo, que de hecho, digamos, en mi emprendimiento tengo un socio que se dedica a toda la parte de más hard de los proyectos de Analytics, y yo me dedico, bueno, a entender bien la necesidad de mi cliente y a darle, o sea, en base a los datos, posibles estrategias para llevar, digamos, desarrollar un curso de acción para que ese análisis se traduzca en resultados. Y otra de las cosas, o sea, que siempre es muy importante resaltar, digamos, o sea, que el propósito de People Analytics, o sea, de Analytics en general, es generar conocimiento, digamos, no es generar datos. Y esta es una diferencia muy importante, digamos, o sea, cuando te suelen vender BI, o sea, como Analytics, porque vos en BI lo que haces es generar información. Con Analytics lo que buscamos es descubrir conocimiento. Y otra de las cosas fundamentales y por las cuales me gusta mucho a mí también el tema de Analytics es que te permite gestionar el organigrama real, porque se suele ver a las organizaciones como sistemas en donde todos, o sea, las áreas y las personas cumplimos un rol como si fuéramos engranajes en pos de un bien común. Cuando la realidad, digamos, o sea, es todo más como un ecosistema, digamos, en donde incluso en el bosque más Disney, o sea, que se te pueda, del estilo de Disney que se te pueda ocurrir, así, pacífico y demás, tanto los animales como las plantas están compitiendo por los recursos, donde tenés predadores y animales que no lo son, e incluso las plantas, o sea, que compiten para estar más cerca del sol, más cerca del agua, y de alguna manera vos necesitás, o sea, como gestionar esas, y dentro de las empresas también te pasa, digamos, que tenés oposiciones, que tenés distintos momentos de las personas donde por ahí, o sea, apoyan más los proyectos y en otros donde se oponen más. Entonces, esa complejidad también es necesaria, digamos, abrazarla y hacerse cargo de eso. Y ahí una de las herramientas que me encanta elaborar para eso es el tema de análisis de redes organizacionales, WONA, donde, por ejemplo, este es un proyecto que hicimos hace poco, donde analizamos nuestros clientes de DataIQ, quiénes son los consultores, y en base a distintas características, o sea, relacionadas con la exposición al COVID, ya sea por características propias, o porque conviven, por ejemplo, no sé, uno de nuestros compañeros, o sea, trabaja, vive con la novia que es médica.
Entonces, bueno, esa persona pensando en la vuelta a la oficina, digamos, la vamos a tener, digamos, como para una de las últimas fases de retorno. Entonces acá podemos ver, digamos, o sea, quién está en contacto con quién, y ver dónde, bueno, necesitamos por ahí cambiar de figuritas, de proyectos, para de gente de proyectos, para no dejar de atender, o sea, las cuentas que tenemos y demás. Y este tipo de análisis, o sea, también nos permite descubrir, por ejemplo, bueno, o sea, los riesgos de la atención, o sea, por ejemplo, si estos fueran clientes, si Jorge es la única persona que los atiende, bueno, ¿qué hacemos si se va Jorge? O si tenemos, no sé, personas con la misma responsabilidad, el mismo puesto, y si estamos pagando de la misma manera. O si tenemos por ahí, no sé, una profesional que es muy difícil de encontrar en el mercado y que por ahí está muy desconectada del resto de los compañeros, entonces eso genera que esté más expuesta a irse. O si en los procesos de trabajo todo pasa por una persona y eso es lo que generan, digamos, los cuellos de botella. O lo mismo, bueno, si tuviéramos un presupuesto limitado para capacitar a todo un equipo, ¿a quién vamos a enviar? ¿A una persona que está más conectada dentro de la red o más desconectada? Seguramente vamos a elegir a alguien que esté bien conectado y que sea lo más influyente posible. Así que, bueno, a modo de cierre, y perdón que fui tan rápido, es que los datos no reemplazan, no, o sea, una de las cosas importantes es que no reemplazan la experiencia, sino que la complementan. Esto representa también una oportunidad muy importante para recursos humanos, para liderar el cambio de las organizaciones hacia una cultura sustentada en datos. Porque a veces lo que yo veo, por ejemplo, no sé, en áreas de ventas, es que está bien, o sea, manejan números, pero no manejan, digamos, una cultura de datos. A veces, o sea, tienen como, son como muy reactivos, o sea, ¿me explico? O sea, bajan las ventas, o sea, bueno, presiona a los vendedores, sube las ventas, entonces, bueno, ven. Pero no, nunca vamos al porqué o a ver de qué otras oportunidades podemos generar para traccionar más ventas. Analizar los datos de negocio, o sea, otra de las cosas que nos permite es trabajar sobre los problemas reales de las empresas y no en base a las opiniones. Y los desafíos, o sea, acá pasan más por la cultura y la formación en competencias analíticas y por formar equipos heterogéneos que estén dispuestos a trabajar en este tipo de proyectos. Y hacer un análisis sin acción es como abrir una botella de vino y tirar su contenido, digamos. Acá también la toma de decisiones y que esto sea, no sea por ahí lo más ambicioso, pero sí lo que nos ayude a generar pequeños cambios, es lo más importante en un proyecto de People Analytics. Por eso la pregunta de negocio para mí es fundamental, como para que todo lo que nosotros desarrollemos, o sea, con nuestros análisis, le sirva a la empresa para generar mejores resultados. Así que bueno, con esto y volando un poco, excelente. Terminamos. Excelente presentación.